aotxa.info. A pesar del mal tiempo, se celebró el Iruñeko Eguna. Gora Iruñea entregó su premio a la campaña contra las agresiones sexistas. Gora Iruñea nos ha dado un premio como reconocimiento a la campaña realizada en San Fermín en 2014 por unas fiestas libres de agresiones sexistas, y nosotras realmente estamos muy agradecidas porque este premio no solo reconoce nuestro trabajo, sino que es un apoyo y es una visibilización de la campaña. Al final, las agresiones sexistas es un problema de toda la ciudadanía y debe ser objetivo de todos y de todas luchar contra ello. Estamos emocionadas, estamos contentas, estamos felices, porque muchas veces trabajas y crees que no llega. Y este premio significa que ha llegado la campaña, que por fin, que nos han escuchado y que nos han reconocido. Se ha hecho un trabajo durante muchos años que ha sido muy duro y que era siempre desde la cortina de atrás, donde no teníamos espacio en los medios de comunicación, donde los jueces no nos escuchaban ni las instituciones. Y ahora hemos conseguido que esto cambie, revertir la situación y que realmente haya una visibilización de la violencia que sufren las mujeres en los espacios festivos, porque estamos hartas de sufrir esas situaciones y que no haya respuesta pública. Y por fin hemos conseguido trabajar a una para que se visibilice esta situación. Cuando se hace un trabajo con muchas ganas y luego es reconocido, y lo que hemos comentado, que a veces pensamos que algunas experiencias entre gente diferente que trabaja junta porque quieren conseguir algo, nos parece que no vamos a poder, que si somos de distintos colectivos o de distintos sitios de trabajo, no va a salir adelante. Y sin embargo ha salido y se puede. Era una manera de reconocer algo que en el grupo habíamos pensado que era que nos merecíamos, y entonces que de pronto llegara este reconocimiento ha sido una gozada. La manera de celebrarlo en este momento me encanta, porque es que estamos de fiesta. Era un grupo que estaba pensando en que en las fiestas no hubiera agresiones para las mujeres, contra las mujeres. Entonces, bueno, pues realmente esta manera de celebrarlo también nos parece buena. Personalmente ha sido un honor estar en este grupo, pero es verdad que nunca nos tenemos que olvidar que en el espacio festivo, en la calle, en San Fermines, en fiestas y durante todo el año, las mujeres no se mueven por el espacio igual que los hombres. Las agresiones suceden, quizá cada vez están más a la vista, pero también a la vez está habiendo un reconocimiento y una sensibilización en todas las personas de que no hay que pasarlo porque son cosas de fiesta, sino que, bueno, hay que pararlo. Creo que esa conciencia es cada vez más, está más extendida, y por supuesto que no hay que dejar de trabajar, porque la prevención de las agresiones está en la educación y está en educar para la igualdad a toda la gente joven y a todos los niños y las niñas de Pamplona. Pues yo creo que ese tema nos está más que sorprendiendo, nos está aterrando. Lo que estamos viendo, que los medios de comunicación están generando como hábitos, como formas de pensar y de actitudes entre la gente joven. Hay una gente joven que no, que va por otra línea y que tiene muy claro y que está trabajando temas de poder en las mujeres y de movimientos feministas que están, creo que, defendiendo un espacio importante de libertad para las mujeres, pero que creo que hay grupos en los cuales la tele, los valores que se transmiten a través de las imágenes, de los programas impresentables que tenemos en este momento, se está creando una manera de pensar en el amor, en las relaciones, en el romanticismo, que es absolutamente violento contra las mujeres. Yo creo que ahí hay que intervenir, y hay que intervenir con actuaciones serias que vayan más allá de la sensibilización. Es mi opinión, creo que hay que intervenir seriamente. Cuando nos avisaron que Gora Iruñea nos proponía para este premio, ya ha sido como ese final de ese apoyo de venga, tenéis que seguir, que es lo que vamos a hacer, seguir el año que viene. Gracias, y gracias a Gora Iruñea. Aotxa.info.